Bueno, aquí estamos materializando un sueño de los vallenatos, que era devolverle el río a la ciudad al río y el río y la ciudad a todos los ciudadanos. Aquí estamos en un paso agigantado, una acción afirmativa importante, que es intervenir el ecoparque del río Guatapurí, específicamente en el área del Parque del Helado, 3.5 hectáreas. Y qué bonito ver ese gesto de Carlos Vives. Lo hemos invitado a que construyamos visión, que construyamos territorio, como hemos invitado a diferentes artistas. Ustedes han visto que la administración ha ido involucrando a diferentes juglares, exponentes de la música. Lo importante no es cuánto pongan, sino que comiencen a ser parte del desarrollo territorial. Así como nos han ayudado a desarrollar la cultura, qué bonito que nos ayuden a desarrollar la ciudad donde se hace esa cultura. Yo estoy muy feliz de ver este gesto tan hermoso de Carlos, que saca tiempo en su agenda para decirle: aquí está el padrino. Este museo, el Museo de Carlos Vives, va a ser uno de los más visitados en Valledupar, porque nos va a entregar todos los premios. Vamos a tener documentales allí también interesantes. Van a estar todas las piezas del vestuario que han sido icónicas para él, las chaquetas, los mochos y esto. Pero la gran importancia de este parque es lo verde. Como ustedes ven, tenemos muchos árboles. Aquí estamos con el contratista Gustavo Vázquez, una empresa con su domicilio principal en Valledupar, que eso es importante también, que estamos generando empleo y que en 6 meses vamos a entregar, él va a trabajar a toda máquina para que en el Festival Vallenato podamos estar inaugurando esta magna obra. Y va a ser uno de los parques más atractivos de la ciudad. Vamos a quitar todo el cerramiento porque va a ser un espacio público abierto las 24 horas para la gente. Así que hoy inicia la construcción de este gran sueño.